Hola chicos, yo soy Jerry Castell y bienvenidos a este mini. Es que yo no sabía qué grabarles aquí, porque yo quería grabarles algo aquí, pero todos estuvimos grabando varias competencias en el canal de Mike y el canal de Pau. Y estuvo muy loco, estoy muy, muy, muy cansado. Pero les quería decir que les tengo una bromita. Como pueden ver en el título, voy a perder a Piculincito. O sea, voy a buscar un cómplice porque si no se van a... O sea, ahorita todos estamos brinque y brinque acá en los estos como trampolines. Y voy a pedirle a Sandra que me ayude para hacerle la broma a mi papá y a los demás. Y voy a hacer como que Piculincito se pierde. O sea, lo voy a esconder yo creo que en las cajas. Lo voy a decir ahí donde lo puedo esconder para que no se vea así. Y le voy a decir a los empleados que digan como que no es nuestra responsabilidad o algo, ¿saben? Como para hacer enojar más a mi papá y que se estrese. Entonces, o sea, como mi papá nos ha hecho varias bromas, me hizo cómplice de su broma donde le dijo a Michael que era adoptado y a mí no me pareció esa broma. Pues la broma es para mi papá. Le voy a hablar a Piculincito y a Sandra para que me ayuden a hacer esta broma. Y nada, pues aquí está Sandra, que va a ser la cómplice para que mi papá se estrese más. Vamos a tirarle entre los dos. Así como, es tu culpa, y así. Y ahorita ya nos estamos yendo, por eso me salgo y rápido le dije a Sandra. Pico ya sabe, Pico está encantado de la broma porque dice, sí, a mi papá. Pues le voy a decir a Pico que se esconda o algo. Ya vamos a ver dónde lo vamos a meter. Ajá. Y Sandra ya va a decir, ya vámonos, vénganse todos. Ya, ¿listos? Y ya, vamos por Pico. Oigan, mi papá se acaba de ir al baño ahorita. Me estoy contando a Mariana y ya se estresó. Mucho. Es que ustedes, o sea, ya saben más o menos cómo se estresa el papá. Digo, igual ya medio de ponte. Así que todos vamos a fingir medio demencia mientras él está muy estresado buscando a Pico. Ahorita ya estamos terminando de grabar todos los videos. Así que ahorita ya vamos a llorar todos, ya nos vamos a ir y a la hora de irnos va a faltar Pico. Y así que ahorita que mi papá no vea, voy a saltar a Pico. Y así, así que estoy nervioso porque siento que mi papá se va a enojar mucho conmigo. Se va a enojar. Pero no importa, ya me he hecho varias bromas, me hizo parte de lo de adoptado. Ya no más. ¿Tú qué opinas de la broma? ¿Y yo qué opinas? ¿Qué opinas, Sandra? Yo opino que va a empezar a toser, a ahogarse. ¿Tú qué opinas? ¿Está buena? Va a empezar a echar la culpa a todos. No lo cuidamos. ¿Tú crees que se enoje o no se enoje? Va a estresar más que nada y se va a enojar más. Mike, ¿tú qué opinas? Ya estoy agarrando a todos de cómplices para que nadie se sienta tan feo como mi papá. ¿Qué opinas? ¿Crees que se ponga de malas mi papá? Ya te dije, no me entendiste, solo no me pelaste. Sí, se va a enojar, güey. Ya sabes cómo es. ¿Dónde está mi hijo? Voy a empezar a temblar y a decir, es que yo te dije que lo cuidaras. ¿Qué te pasó en el ojo, bro? Me has vendido pezuñas. Una foto de las pezuñas. Oigan, ya nos estamos yendo. Mi papá les está hablando a todos y ahorita están llegando. Ahorita me estoy diciendo para acá porque mi papá está ahí. Ya le dije a Dom que se espere. Así que ahorita lo voy a esconder rápido. Córrele, ahorita que no sea mi papá. Ahí quédate, ¿tú sentado? No, pero siéntate bien. Ahí no te vas a ver. Al revés. Para que mi papá no te vea. Ahí, o sea, métete ahí, en la esquinita. Y ahorita que ya regresa mi papá, aquí te quedas. Te dejo este teléfono para que bloguees si quieres, ¿va? Ahí graba. ¿De quién es? De Vico. Pícala ahí y ahí te grabas cualquier cosa. Si hacemos un consenso para que te cortes no, el pelo entre todos y ganamos, ¿te lo cortas? Yo digo que también se corte el cabello. Es que vean, o sea, ahí está peinado, pero... No, yo me lo pongo así, mira. Y se ve igual. Una foto delante de él, por favor. Qué raro. Voten porque San Diego, ya se vaya por todo. Si este video llega a 20,000 likes, pinto el pelo de blanco todo. Ya valiste. Si llega a 20,000 likes, te lo pintas si de blanco. 65, no, ya dijiste 20,000. Rato cerrado. Ya escondí a Pico. Ahorita va a regresar mi papá y no lo va a encontrar. Ya lo escondí. Pero ya vamos a decir que ya no. Ajá, por eso, vámonos. Bueno, escondiste ahí. Ay, no le está viendo, está apagando. Ay, no, cállate. Cállate, no digas tonterías. Sale mal. Ven, papá, estoy viendo para el otro mal lado. Mal sale. Unas son mías, esas son las mías. Esas son las mías. ¿Y yo o qué? Opinen también, un like de mocha todas las. No tengo. No tienes ceja para mocharse. Oigan, Jepe y a sus TikToks, los odio demasiado. Gracias por invitarme, no los vuelvo a invitar a todos ustedes. Adiós, me caen muy mal. No, gracias por invitarme. Chicos, aquí estoy escondido, espero que no me encuentren. Ya se está viendo.
¿Qué me trajiste, papá? Un beso. Ay, qué lindo. Pero así de comprarme cosas. No, la cerilla está para allá, ¿no? Te veo que necesitas ayuda, ¿no? Sí, sí. Ay, trae ojitos y todo. Ya vámonos. ¡Y! ¡Te iba a convertir en pedo! Es que, esas cosas no me gusta que tomes. Mucha agüita. ¿No lo han bajado a este niño de los juegos? Pues ya maldita, ya se dio cuenta, chicos. Ya se fue. Nick, Nick, corre, salta, 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 salta para allá, salta para allá, porque ahorita te va a ver. Ponte allá escondido. Ponte allá escondido, allá en ese rincón de allá. Ay, nos quedamos todos. Sí, sí, sí. Ahí viene, es que lo escondí al niño. ¿Qué pasó? Espérate, es que estoy grabando un vlog, pero ¿qué pasó? ¿Eh? Estaba grabando un vlog, pero ¿qué pasó? No está Pico. ¿Qué? ¿Que no está Pico? Pero si tú lo llenaste al baño. Voy a buscarlo. Ajá, vamos a buscarlo conmigo. ¡Pico! Pues se fue contigo. Salido contigo con lo que hice con los países. Ajá, ¿sabes esto? ¡Dos! ¡Picú! ¡Dos! Es que se fue a comprar contigo. Cuando tú fuiste por agua, se fue para allá. Por eso, pero él se fue atrás de ti. ¿No está? ¿No está escondido en la verga? No, porque si no, o sea, si llegamos allá. ¿No está? No. Es que le estoy diciendo a mi papá que se fue con eso, se fue para pagar. Porque le dije, quiero algo, y se fue corriendo con él. Chicos, me cambié de lugar. Ay, qué miedo. ¿Qué más fue que me subió? Espántalo, espántalo, ve espantarlo, ve espantarlo. ¡Es una broma! Ven acá, niño. Ya no me quiere hablar mi papá, chico. ¿Papá? No me quiere hablar, te lo juro, desde que le dije que era... ¡Papá! ¡Papá! Se nota feliz, ¿eh? Por atrás mi papá está feliz. ¡Era de sudor! Acá hay una de susto y aquí hay una de felicidad. Ay, es que a ver, yo llevo mucho tiempo sin subir videos y no me podía vengar de ti a gusto. Me has hecho muchas bromas, me haces cómplice de las tuyas y se vengan de mí. Así ya te tocaba broma, de mi parte. Te digo que siempre me agarran de buponcito. Pues sí, nos agarras. ¿Con qué derecho lo dices tú? ¿Con qué derecho lo dices tú que adoptaste a mi hermano? Digo, no adoptaste a mi hermano. Bueno, pero una de tantas que me han hecho. Ay, no te hemos hecho tantas. Yo es la primera que te hago. Yo. ¿Ah? Sí, es la primera que le hago. Ah, está bien. Le hago la venganza. ¿En tu canal?
no los den. Ah, no, o sea, sí denlos, pero no se va a vengar. Claro que sí se venga. Muy bien, chiqui. Chócalas. Oigan, pues gracias por ver este video. Estuvo súper rapidito, pero la verdad tenía unas ganas de vengarme a mi papá y no sabía con qué vengarme. Así que aproveché que estábamos en una plaza para perder a Pico. Y pues nada, me quedo aquí porque aquí lleva una luz. Muchísimas gracias por ver este video. Sigan a todas las personas que aparecieron. Como son muchas, los voy a poner a todos en la descripción. Gracias, Pico Lícito, por ayudarme con esta broma. Sigan reproduciendo todas las canciones. Hagan los truenos de los niños y los. ¿Quién es? Estoy despidiendo del video. Vayan a escuchar todas las canciones de los niños. Vean nuestros videos en los canales de Mike y Alan de Anuncio de Videos. Todo está en la descripción. Y nada, nos vemos en los próximos conciertos de los Picos. Chao. Bye.